Informe de desarrollo semanal al 12 de agosto del 2022. Tecnología del núcleo. Esta semana, los equipos de Nodo, Libro Mayor y Consenso lanzaron el Nodo versión 1.35.3. Si no se producen problemas y el nodo funciona según lo previsto, versión 1.35.3 activará la actualización de la red principal de Basil. También actualizaron la biblioteca de serialización, el backend de la billetera, Rosetta y GraphQL a las etiquetas más recientes. El equipo de consenso continuó trabajando las propiedades de rendimiento de Uxio HD y realizó algunas pruebas de propiedades para el registro de cambios. También trabajaron en las suposiciones del modelo de Genesis, revisaron la función de limitación de velocidad de SyncSync y planificaron más trabajo de peer-to-peer, Eclipse y Genesis. El equipo de networking comenzó a trabajar en el diseño e implementación de Gossip. También lanzaron un nuevo protocolo de nodo a nodo, corrigieron algunos errores en el simulador de red y RTV View y actualizaron la biblioteca Network MUX. Carteras y servicios. Esta semana, el equipo de Daedalus se preparó para el próximo lanzamiento de la red de prueba de Daedalus versión 4.12.1. El trabajo de desarrollo está en curso en las funciones de escritorio de Lace. El equipo trabajó en la función enviar para ADA y otras transacciones de activos, mejoró la pantalla saldo y agregó la funcionalidad de conversión de precios en UCD. El equipo de AddressTIA trabajó en la actualización de los componentes de AddressTIA para la próxima bifurcación dura. También siguieron preparando Cardano JavaScript SDK para la producción. Finalmente, continuaron implementando funciones multisig, carteras compartidas y modo ligero de Cardano Wallet. Contratos inteligentes. Esta semana, el equipo de Plurus continuó trabajando en mejoras del proceso de depuración para desarrolladores, funciones integradas, pruebas y actualizaciones de documentación. También trabajaron en la actualización de las herramientas de Plurus a Cardano Node versión 1.35.3, reemplazando por completo las reglas de validación de libro mayor personalizadas con las de Cardano Ledger. El emulador de contratos de Plurus ahora es compatible con las transacciones de Babbage y la biblioteca de generador de transacciones también se actualizó para admitir la funcionalidad de Babbage. El equipo de Marlowe completó el trabajo de la sincronización de la cadena de tiempo de ejecución de Marlowe, actualizó Marlowe Playground a la última versión y actualizó Plurus Core reparando enlaces rotos de Haddock. Finalmente, extendieron las operaciones de prueba de script inicializar para permitir plantillas de contrato con préstamos y cambiaron slots a POSIX Time en el repositorio de Marlowe. Beisho, Scala. Esta semana, el equipo de Aira completó el trabajo de transacciones que usan scripts de referencia y habilitó la funcionalidad de cancelación de transacciones. También completaron la refactorización de la lógica de Head, actualizaron la documentación y arreglaron la prueba flaky. El equipo avanzó mejorando el manejo del tiempo, usó una interfaz clave expuesta para Aira K y actualizó Cardano Node con dependencias relevantes. Tenemos el nodo versión 1.35.3, que, de no poseer ningún error, sería la versión final, el hard fork Basil. Tenemos una prueba de Daedalus en la versión 4.12.1, también tenemos una actualización de Marlowe y tenemos una refactorización lógica principal. Además de eso, 93 proyectos han sido lanzados en Cardano, 5.7 de tokens nativos, 3.057 Plurus scripts, 1.065 proyectos construyéndose en Cardano, casi 60.000 policies y 2.692 códigos en Jira. Estamos muy cerca, pero demasiado cerca de Basil. Buen inversionista, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. Paul Diego Mosada.